Estrada solicitó hace tiempo una reunión de cabildo para que lo restituyeran porque se le venció la licencia, cubrió la el tiempo de licencia. Y él dijo, pues basta esto y ya me van a reinstalar. Solicitó al ayuntamiento una reunión para ese propósito. El ayuntamiento al parecer no le contestó y él lo único que hace es acudir a la justicia para efecto de que se atienda su derecho de petición. Entonces, lo que hace un juez es decirle al ayuntamiento, reúnanse para que le den respuesta. Eso no tiene nada que ver con lo que él extraviadamente dice que va a regresar a la presidencia. ¿Eso no le garantiza regreso? No, no, absolutamente no tiene nada que ver. Es en relación al derecho de petición. No. El juicio político en el Congreso ya se cerró. El Congreso se eleva como jurado de acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia. Él interpuso un recurso, hay una suspensión mientras se resuelve el fondo del tema. Por lo tanto, el Supremo Tribunal de Justicia no podrá emitir la sentencia hasta en tanto el Poder Judicial no resuelve eso. Estrada Ferreiro no es presidente municipal y no ha regresado ni va a regresar.